Salud. Continuamos leyendo el libro de Levine de química cuántica. Vamos a leer ahora el capítulo 6 sobre el átomo de hidrógeno. Entonces, el 6.1, el problema de fuerza central de una partícula. Antes de ir al átomo de hidrógeno, consideramos el problema más general de una partícula simple que se mueve sometida a una fuerza central. Los resultados de esa sección serán aplicables a cualquier problema de fuerzas centrales, como por ejemplo el átomo de hidrógeno y el oscilador armónico tridimensional isótropo. Tenemos una fuerza central, es una fuerza que proviene de una función energía potencial de simetría esférica, que depende únicamente de la distancia de la partícula al origen, o sea, Vr. La relación entre la fuerza y la energía potencial viene dada por la función, por la ecuación F es igual a menos nabla de B del potencial en la variable X y Z, que va a ser igual a negativo, la derivada parcial respecto a X del de potencial respecto a Y respecto a Z, menos y menos. Las derivadas parciales en esta ecuación pueden calcularse mediante la regla de la cadena de la ecuación 5.53 a 5.55. Como B es solamente una función de R, entonces la derivada de B respecto a teta de R y B, tal que RB es igual a 0, la de con respecto a phi es igual también a 0, solamente vamos a asumir la de B. Entonces, el potencial respecto a X de Y Z va a ser igual a la derivada del potencial respecto a DR por la derivada de, o sea, usando la regla de la cadena aquí, va a ser igual a la parcial de R respecto a X tal que Y Z, y esto va a ser igual a X sobre R de B de R. Esta va a ser igual a su igualdad, X sobre R. Así mismo va a pasar cuando hacemos con respecto a Y o con respecto a Z, que vamos a tener a R como denominador, y cuando sea X vamos a tener a X, cuando sea Y vamos a tener a Y, cuando sea Z vamos a tener a Z, todo dividido por 1 sobre R. Como vimos acá, la fuerza es menos, entonces como es menos, entonces vamos a tener aquí 1 sobre R, la derivada del potencial sobre dR de R, entonces R aquí, y no es más que R sobre R, donde R va a representar este vector de acá, y esta R aquí va a representar el módulo. Entonces esto no es más que el vector unitario en dirección radial, una fuerza que tiene componente radial. Veremos ahora la mecánica cuántica de una partícula simple sometida a una fuerza central. Entonces, tenemos el hamiltoniano, T más B igual a menos H barra sobre 2M por el laplaciano al cuadrado más el potencial. Esto es la segunda derivada de parciales respecto a X respecto a Y respecto a Z al cuadrado. O sea, la segunda derivada. Puesto que B tiene simetría esférica, utilizamos coordenadas polares esférica. Debemos expresar por el operador laplaciano en esta coordenada, ya que para ellas la forma de derivada parcial de X, de Y y de Z, por lo que elevando al cuadrado cada uno de estos operadores y sumando los resultados, obtenemos la expresión laplaciana de este desarrollo. Entonces, el laplaciano al cuadrado en coordenada X, Y, Z es 1, pero aquí es otro. Aquí va a ser el cuadrado de la parcial respecto a R al cuadrado más 2 sobre R, la parcial respecto a R más 1 sobre R al cuadrado, la parcial respecto a phi más 1 sobre R al cuadrado, cotangente de phi sobre la parcial respecto a pi, perdón, a teta, perdón, más 1 R al cuadrado seno cuadrado de teta por la parcial, segunda parcial de phi. Comparando la expresión 5.68 que proporciona operadores correspondientes a cuadrado del módulo angular, el de una partícula L al cuadrado, vemos que aquí delta al cuadrado va a ser igual a la segunda parcial respecto a R al cuadrado más 2R sobre la parcial de 2R menos 1 sobre R al cuadrado y H al cuadrado sobre R al cuadrado. Entonces el hamiltoniano se transforma en este caso el hamiltoniano se va a transformar como esto es esta expresión de aquí, es esta de acá, entonces vamos a tener HH. H va a afectar a delta, va a tener la derivada cuadrada respecto a R, que es esta, más 2 sobre R delta de 2R, que es esto aquí. Entonces, más 1 medio MR por L al cuadrado más BR. Ahora, ¿qué es L al cuadrado?
Si lo vamos al 5.68, como nos establecieron aquí, 0.68, vamos a ver, vamos a buscar el 0.68. Entonces vamos a ver aquí, 9.68, vamos a buscar, que es, que es esta aquí, aquí. Dice que el laplaciano cuadrado va a ser igual a menos h cuadrado por phi al cuadrado. O sea, la parcial respecto a teta, cotangente respecto a derivada parcial respecto a teta, a 1 sobre seno cuadrado de teta por la parcial de phi al cuadrado. Entonces, eso se encuentra de aquí, de utilizar estos operadores. O sea, aquí... esto se partió de estas expresiones, donde tenemos a Lx, a L, y se obtuvo S en Lx, se obtuvo esto en Ly, se obtuvo esto en Lz. Entonces, elevando el cuadrado cada uno de los operadores, tú sabes que L al cuadrado es igual a L al cuadrado más Ly más Lz al cuadrado. Entonces, si elevamos cada uno de esas componentes, obtenemos que todo esto y esto nos va a quedar aquí. Así, de esa forma. Por eso es que se expresa de esa manera. Vamos a buscar. A ver dónde quedamos. No, fue muy lejos. Bien. Entonces, seguimos aquí. Entonces, viendo esto. Aquí hubo una parte de acá. A excepción de esta y esta primero, ya lo demás se sustituyó por R al cuadrado, que representa todo esto, más el potencial. En mecánica clásica, una partícula sometida a una fuerza central conserva su momento angular. Sección 5.3. En mecánica cuántica, podemos preguntarnos si es posible que haya estado con valores definidos simultáneamente para la energía y el momento angular. Para que el conjunto de funciones propias H lo sea también L al cuadrado, el conmutador H L al cuadrado debe anularse. Entonces, si tú calculas H por L al cuadrado, tú sabes que H es igual a T más B, entonces le aplicamos a cada uno de esos. Cuando T se afecta por el T conmutador, aquí, sobre L al cuadrado, T, que es la primera parte, hasta ahí, con L al cuadrado, cuando se afecta aquí, se hacen las diferentes operaciones. Y recordemos que L al cuadrado, L al cuadrado, depende solamente de phi y de teta y de phi, y no de R, por lo que conmuta con cualquier operador que sea solo función de R. Para hallar esta conclusión debemos hacer un uso de relaciones 5.47, reemplazando a X y Y por R y phi. Así, el primer conmutador. Ahora, ¿cuál es la expresión 5.47? Vamos a buscar la 5.47. Buscar la 5.47. Se ha sustituido por la expresión que se ha pedido. Entonces seguimos. Vamos a buscar ahora. Vamos a seguir donde está. Bueno. Entonces aquí, como dice, que al poderse sustituir por esa expresión, aquí, reemplazando a XZ por R y phi, así el primer conmutador de la ecuación 6.9, es cero, más aún puesto que cualquier operador conmuta consigo mismo. El segundo conmutador, o sea, cualquier operador conmuta consigo mismo. También es cero el segundo conmutador, que es este aquí. Por tanto, T L al cuadrado es igual a cero. Además, puesto que L al cuadrado no depende de R y B solo es una función de R, tenemos que B L es igual a cero. Pues acuérdate que él solamente, aquí, al depender solamente... L al cuadrado depende solamente de phi y de phi y no de R, pueda conmutar con cualquiera que tenga R, entonces por eso conmuta aquí. Luego entonces H L al cuadrado sí conmuta. El hamiltoniano conmuta con L al cuadrado cuando la función de energía potencial es independiente de teta y de phi. Consideramos ahora el operador LZ, lo vimos en la función 5.47, vamos a buscar
la 5.47, 5.67, la 5.67, vamos a buscarla, tampoco está más. Dice que LZ, a la tuba operar, el X, como te decía, acá se obtuvo que LZ es igual a menos EH barra sobre la derivada respecto a phi. Entonces, estas expresiones se obtienen de aquí, haciendo todas estas operaciones. Entonces, seguimos. Y estábamos aquí. LZ es igual a esta expresión acá. Como LZ no depende de R, y puesto que conmuta con L al cuadrado también, vemos que LZ conmuta con el hamiltoniano, porque LZ conmuta con L al cuadrado, pero entonces H, LZ es igual a 0 si B, si B es igual a BR. Podemos, por tanto, tener un conjunto de funciones propias simultáneas de H, L al cuadrado y L al cuadrado para el problema de las fuerzas centrales. Entonces vamos a tener, todos ellos conmutan, que H de sí es igual a R de sí, entonces cuando aplicamos L al cuadrado de sí, va a ser igual a L, L más L, H al cuadrado de sí, para L igual a 0, 1. Y LZ de sí, va a ser para MH de sí, va a ser igual a M, negativo L más 1 hasta L. Entonces, usamos las ecuaciones 108 y 109. Vamos a buscar esas ecuaciones 108 y 109, que va a ser... que están bueno, no sé si fue 108 o 119, ¿verdad? Aquí, como si fuera 119, se me fue, vamos a ver, no, fue la 108 y 109. Entonces vamos a tener que h barra menos 2m por h barra de sí de 2r al cuadrado más 2r de phi de derivada de r más un medio, o sea, estamos aplicando el hamiltoniano a r de phi. Entonces, donde el ta l al cuadrado sobre phi lo sustituimos por esta expresión. Entonces, las funciones propias de l al cuadrado son los armónicos periféricos. L al cuadrado son los armónicos periféricos de yml de phi de teta. Y puesto que L al cuadrado es independiente de R, podemos multiplicar YLM por una función arbitraria de R y seguimos teniendo una función propia de L al cuadrado y de LZ. Entonces, si tú multiplicas por R, la función radial se llama eta, YLM, tú vas a seguir teniendo una función propia. Haciendo uso de 6.16 esta expresión y dividiendo por YLM, obtenemos una función diferencial ordinaria con incógnita RR. Entonces tú vas a tener aquí que cuando tú haces así, que deriva esta expresión acá, la segunda derivada de R, R al cuadrado, va a ser igual a la segunda derivada, más al derivar nuevamente, la segunda derivada, por 2 sobre R, por la primera derivada de R, más... la igualdad de L al cuadrado, que es L más LH barra, aquí, por R, más BR de R, igual a R. Hemos demostrado que cualquier problema de una partícula con función de energía potencial simétrica, esférica, BR, la función de la onda estacionaria son phi, R sobre R, YLMN, phi de teta de phi, perdón, o beta de ti, donde el factor radial, este factor radial, satisface la ecuación, empleando en forma específica para BR. En la ecuación 6.17 podemos resolverla para correspondiente problema particular. Y ahí hemos demostrado la primera parte. Pero recuerda que L al cuadrado, que se usa más adelante, L al cuadrado por phi es igual a L por L más 1. Y LZ por phi es igual a MH barra por phi. Eso se encuentra en el capítulo número 5.